25 de junio de 1835, muere Hipólita Bolívar, conocida como la Negra Hipólita. Desde muy temprana edad llegó a la hacienda El Totumo, propiedad de la familia Bolívar, para encargarse de los quehaceres del hogar. Al nacer Simón Bolívar, su madre se vio en la necesidad por problemas de salud de buscarle una nodriza, e Hipólita se hizo cargo, con amor, del futuro libertador de la patria. En honor a esta respetuosa, fiel y valiente mujer, nace la misión Negra Hipólita, con el propósito de atender a personas en situación de calle, víctimas de las políticas de exclusión y desidia de gobiernos anteriores. 25 de junio de 1835. Muere la Negra Hipólita.